purgatorio tenemos a Alquilado. Escucharon mi air guitar. Sí. Que tengo un talento. Increíble. Una air guitar. Oye, bienvenidos al purgatorio. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a Panamá. He estado recorriendo muchísimas emisoras, canales, hasta que hicieron la parada aquí. Soy como muy pequeño. Espérate. Muy bien. Me tengo que quedar ahí. Eso no importa, porque el talento musical es lo que sobra en este grupo, chicos. Hábleme. Ha sido para ustedes una sorpresa el haber iniciado ustedes dos con su música, con ese toque singular y el éxito tan repentino, diría, porque en 2011 empezaron y en 2006 y ya tienen ¿cuántos éxitos? ¿7, 8, 10, 12? 8 éxitos. Pues así, grandes, como 8. Digamos que sí fue una sorpresa, uno siempre lo sueña y espera que suceda, lo que pasa es que cuando llega no te esperas ni que sea tan pronto ni que sea tan, pues digamos que la escala sea tan representativa. La carrera de Alquilados es una carrera relativamente corta, pero hemos sido muy muy bien recibidos en toda Latinoamérica, Panamá no es la excepción. Este viaje ha sido maravilloso, nos han recibido muy bien, hemos podido tener contacto con el público, recibir un poquito el cariño de la gente de Panamá. Un saludo a toda la gente de Panamá, los queremos muchísimo y muy contento de estar aquí. ¿De dónde sale el nombre de Alquilados para la agrupación? Alquilados, nosotros teníamos una banda previa, nosotros okay. Es verdad, llevamos 5 años como Alquilados, pero antes nos llamamos Cierrienda. Como se alquila. Se arrienda. Sí, llevamos, wow. De hecho, llevamos ya como 10, 12 años juntos. Pero teníamos. No, ya se llama Alquilados nomás. Teníamos. Ajá, ya exacto. Próximamente alquilados. Vendidos. Próximamente vendidos. Ajá, exacto. Y así sucedió. Comprados. Teníamos. Y después muchos a la venta, sí. Ajá, nuevamente. Con intereses. Después empeñados. Ay, esa no. Ojalá esa no llegue. Pero Alquilados con K, por alguna razón. Alquilados con K. Por la K como de kilo, como de peso. Y lo de Alquilados es porque digamos que esta oportunidad que tenemos nosotros de hacer música, de vivir lo que amamos hacer, es muy efímera, exactamente. Entonces, estás pero conectadísima. Es que yo también soy músico. Ah, eso está bien. ¿Sabes? Oye, hablemos entonces también ahora. Van a estar formando parte de un proyecto en Ecuador, de La Voz. Y van a estar ahí con uno de nuestros grandes, el señor Joy Montana. ¿Qué tal esto? ¿También van Joy a ser Montana? Coach? Coach de Joy. Vamos a estar ahí. Estamos en el Team Montana. Wow. Somos parte del Team Montana. Mira, esto ha quedado bueno. Este es un muy buen team. Vamos a ganar. Yo voy a ir hasta La Voz allá a hacer, dije, la audición. Aunque no sé. Usa tu pool. Sí, sin miedo. Usa tu pool. Porque yo soy de Panamá. Así que me tienes que apoyar. Me tienes que apoyar. Alquilado me dijo que yo podía venir y yo entraba de una vez. Y de esa oportunidad, ¿qué han podido lograr? ¿Cómo es la relación entonces con Joy? ¿Por qué los escoges? Con Joy. A ver, nos hemos encontrado muchas veces. Yo creo que el que las canciones estén funcionando en cada país hace que nos encontremos en los aviones, en los conciertos. Hemos tocado acá en Panamá, tocamos juntos una vez en Ecuador, nos vemos Paraguay. En Paraguay. Entonces, como que nos volvimos amigos del trasnocho. Ay, ay, ay. A toda hora trasnochados, llevados del verano. Nos encontrábamos. No pasa eso. Entonces, tú lo sabes. Yo porque, sé, pero bueno. Entonces, nos encontramos con él muchas veces y empezamos como una buena relación, buenos amigos. Fuimos, nos llamaron para de co-coach en La Voz Ecuador. Y bueno, también estamos por ahí hablando a ver si hacemos alguna canción. Pero ustedes han tenido colaboraciones con grandes de la música. ¿Cuál ha sido su favorita? Y no me sean políticamente correctos. Yo quiero escuchar un nombre. Es que este es mi favorito. Digamos que no necesariamente la favorita. Pero sí, yo creo que la más importante en nuestra carrera, y ya les voy a explicar por qué, es una canción que se llama Solitaria, que hicimos con Dálmata. Sí. Porque con esa canción encontramos nuestro sonido. Alquilados antes de Solitaria era más reggae. Correcto. Con esa canción nos dimos cuenta lo que podíamos, hasta dónde podíamos llegar nosotros a experimentar musicalmente, y como que fue esa posibilidad de ahí, podemos entrar dentro del urbano. Y a partir de ahí como que se despliega todo y sale. De esa misma colaboración sale más adelante la colaboración que hicimos, ya no él como cantante, sino como productor, cuando hicimos Mona Lisa. Ajá. Que creo que de todos sus éxitos fue el que dio el pie, la punta de lanza, para entonces lanzarse internacionalmente. Exactamente, fue la canción que nos internacionalizó. Y entonces, por más que uno le gusten muchas, esa, hay un cariño especial por Dálmata, hay un cariño especial por esa canción, porque fue nuestro primer hit. Con otros artistas también tuvieron la oportunidad de colaborar con Nicky Jam, y en especial con El Rookie, que también es un artista para nosotros aquí, un panameño. ¿Qué tal la experiencia
con el Rookie ya habíamos hecho el remix de Amiga Mía, sí. Una canción que sonó muy fuerte en Colombia. Duro. Y nos volvimos también muy buenos amigos y luego lo llamamos a... Realmente dijimos, vamos a hacer el remix de Una Cita, vamos a hacerlo con el Rookie o con Jay Álvarez o con Nicky Jam. Vamos a ver quién puede. Ah, vamos a ver quién puede. Y les escribimos a los tres y los tres dijeron que sí. Ah, vamos con todos, pues. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerla con todos. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla son parte de las tomas de La Bicicleta, que es un nuevo éxito. ¿La Bicicleta de quién? La Bicicleta de Alquilados. Ay, ay, ay. Alquilada. Yo, Silver y yo, podemos, cabemos en La Bicicleta. ¿La claro, porque claro. Es doble, sí, la vas, mira, ahí va a salir, es doble, sí, es una bicicleta doble. Sí, pero seríamos cuatro. Ah, no importa. Necesitamos otra, entonces. No, no, porque los otros dos cambios. Sí, claro. Ay. Ese es nuestro más reciente lanzamiento, La Bicicleta es una canción para dedicar, a que la gente se enamore, para que... empiecen relaciones, para que es una canción que hicimos para esos amores de toda la vida, que finalmente es como lo que uno siempre sueña, tener un amor de toda la vida que te dura hasta viejito, como los dos personajes del video que se conocen, pues eso es lo que nos da la impresión, y viven una aventura a sus, no sé, 80 años, no sé, y se van por ahí a divertirse en la bicicleta, se montan en patines, se montan en montaña rusa y tienen un montón de aventuras. Y al final del video aprovechamos para hacer un tributo y tenemos que rendir homenaje a las familias y a las personas víctimas del Alzheimer. Eso ha hecho que el video sea muy bien recibido y además que nosotros estemos muy tranquilos con el mensaje que estamos entregando. Uno en ciertos momentos de su carrera, cuando ya después de 8 éxitos y de una gira internacional, uno empieza a mirar hacia atrás y dice, bueno, ¿cuál es tu legado? Cosas como esta te dejan tranquilo respecto a tu legado, porque sabes que esto ya le queda a la humanidad y esto te va a sobrevivir. Y estamos... Tiene una enseñanza muy linda, que no importa en qué estadio de tu vida estés, en edad, laboralmente, siempre ahí puedes encontrar como que vamos a vivir, vamos a aprovechar, vamos a ser jóvenes, lo que se entiende por ser jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. A vivir el día de verdad como si fuera el último. Como si estuviéramos aquí alquilados. Sí, exactamente. Ay, qué poético me salió. Me salió bien poético. Oye, entonces ahora necesitamos acá que nos enfoquen, porque los amigos de Alquilados han traído estas camisetas para regalarles a nuestros fieles televidentes, por supuesto. Claro. Así que sí. Aquí está, Alquilados, La Bicicleta, su más reciente éxito y por supuesto La Bicicleta Abajo, que no podía faltar. Ahora, ¿cómo lo vamos a regalar? ¿Qué podemos preguntar? ¿Cómo lo podemos hacer rápidamente? Preguntemos en las redes del Purgatorio. Algo que ya que dijimos ya. A mí me gustaría una pregunta. ¿Cuál? Voy a sugerirla, okay. No es imposición, sí lo es. Okay. Que nos digan un artista panameño con los que Alquilados ha colaborado. Muy sencillo. ¿Qué les parece? Facilísimo. Muy fácil. Perfecto. Puede ser en música, en otras cosas. No voy a dar más pistas porque son muy fáciles. Así que ya saben, tienen que mencionar nuestra cuenta arroba PurgatorioNext y cuál es la cuenta de Alquilados. Arroba Alquilados con K. Alquilados con K lo vamos a hacer en nuestra cuenta de el Instagram para que usted los pueda regalar por acá, ya lo están viendo. Para que se lo pueda ganar, Alquilados, nombre súper facilito. ¿Cuáles son un solo artista panameño con el que ha entonces colaborado Alquilados? Pero si hemos hablado de tanta música, si la hemos mencionado, ¿por qué mejor no hacerla en vivo? Vamos a cantar en vivo, pero les toca servirnos de... Sí, de postre. Yo agarro esto y yo la agarro al otro. Tiene el micrófono. Ese instrumento se llama peaña. La peaña. La peaña stand o... Stand me sale mejor. O paral. Ok. Tú perfecto. Eres un paral. Oye, sí, un paral. Al ritmo de Alquilados nos estamos ya despidiendo. Vámonos para el poquito. Día de hoy con muy buena música, ¿eh? Y dice... ¡Ay! Me fui para donde no era. Ahora sí. ¡Ay! Esta es La Bicicleta. Recuerden que nos siguen en redes como arroba alquilados con car. Los queremos. Saludos a la gente del Purgatorio. Tengo una bicicleta que no para de rodar hasta tu casa. Tengo las suelas gastadas por andar detrás de ti. Tengo esta miopía de mirarte, dolor de cabeza de pensarte. Si no te das cuenta, niña, no sé qué va a ser de mí. Tengo mil canciones para darte, tengo las mil y una noches y a más cuentos que contarte, yeah, yeah, yeah. Ah, tengo el secreto de tu sonrisa, tengo todos los suspiros que se te roba la brisa. Y es verdad, tengo tanto para ti. Ahora solo falta un sí que me deje hacerte feliz.